Good evening. Probando 1, 2. Claro y fuerte. Es que, a ver, decía que tenía un problema en el micrófono, por eso lo estaba probando, Mr. Villa. Ok, todo claro. Thank you, thank you. Rudy Smith-Mary, good evening. Mr. Portillo, good evening. Lisbeth. Good evening. Good evening, Ryan. Oh, everybody's coming here. Very good. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, everybody. Good evening, good evening, Salvador. Good evening, teacher. Good evening, Rosibel. Monday, yeah. Monday 24. Monday 24th. So let me see. Oh my God. It wasn't me. Good evening, guys. Good evening, everybody. I'm happy to see you. Good evening, teacher. Excuse me. But don't worry. The new batteries, I hope you have rested, I teach you. Yeah, rested at home in the weekend. I mean, just Giovanni and Carlos Amaya, they didn't rest because I think they said the last time that they have parties till Friday, from Friday till Sunday, maybe 6, 7 or 10 p.m. Just the time to go to work the next week. But it's good. Happy to see you here again. Okay, and again, remember that this day we have to finish the third week of learning. It means that we are going to study, we are gonna summarize
the topics that we studied during the last week. And it means also that today you have to finish the task or the homeworks of the week number 3. And this course, I think so that it will finish the next Monday, okay? Next Monday, it's gonna be 31st, October 31st, okay? October 31st. And that's it. After all, we're going to start to review the topics. Okay, let me see, I'm gonna share the screen. Okay, this is vocabulary practice. Welcome to the course English for Work program, basic module 1, Mr. Carlos Alexander Najarro, it's me. You know, if you don't know me, it's me. October 24th, 2022nd, vocabulary practice, okay? And, I mean, you remember that the last topic that we studied that during the week was about the prepositions of time. And we have 3 main prepositions of time. Good evening. Oh, good evening, Claribel. The first one is in, the preposition, and you have here, let me see, we're gonna take notes. Okay, in, that is for expressions like in the morning, in the afternoon, in the summer, in 1980s, in 90s, in the 7th century, in the Easter holiday. In Easter, y la expresión británica, algunos dicen at Easter, okay? Luego tenemos on Monday, on Saturday, on June 3rd, on 1st October 23rd, 2013, yeah. On Christmas Day, on my birthday, on Tuesday evening. And after we have the expression at 8, at 6, at night, at noon, at midnight. Look at here again, at Easter. Para que no vayan a decir, ah, profesor, no dijo que era in the Easter holiday. Este es porque aquí dice holiday. Por eso es in the Easter holiday, pero si solo usamos Easter, como fue la palabra que les puse la última vez en el ejercicio, es at Easter. Mire acá también on Christmas Day, pero porque tiene day, por eso es que es on Christmas Day, pero si solo es Christmas, es at Christmas, okay? That was the topic that we studied the last time, okay? On Friday. ¿Preguntas aquí, niños? No, teacher. Giovanni dice no. ¿Todos los demás están de acuerdo? There are no questions. No question. No questions. Okay, no questions. No questions. So, oh my God. No. Okay. Volvamos entonces. A ver. Dejo de compartir. Y regálenme otra vez expresiones o regálenme algo que hicieron, algo que hagan. O sea, regálenme una expresión oral, ya sea que contenga in, on o at. ¿Ok? Una ahorita nada más. Andrea, Lisbeth, first one. I drink coffee in the morning. Perfecto. Do you drink coffee in the afternoon? No. Yes, honey. Yes, I do. Very good. Brian Alexander. Hola, teacher. Hello. Hi.
No le escuché bien. Dígame una expresión que usted haga usando el in, on o at. Quiero ver. At night, at. At night, I'm good. Ah, recuérdese que es mejor si la pone al final, at night. Si usted dice mejor, I cook at night. I cook at night. Exacto. Brenda Cecilia Alvarado, vayan pensando en otras, niños. Entre más hablen ustedes, van a ir mejorando su vocabulario. I finish work at 6 o'clock. Good. Mm-hmm. Perfecto, Kevin Ariel. Good evening. Good evening. Deliver debit card to at 3 o'clock. I deliver a credit card at 3 o'clock. Yo entregué una tarjeta o yo entrego tarjeta a las 3 en punto. ¿Sí, verdad? Yes. Perfecto. Rosibel. Hi, teacher. Hi. Dijo que por último era la Lo que pasa es que le digo a Brian, le decía que la expresión at night, in the morning, es mejor si la uso al final, Rosibel. Entonces yo le pondría que I eat pupusas on Saturday. Ah, perfecto. Muy bien, Rudis. Si hubiera encendido el micrófono, Rudis, estaríamos mejor. Excuse me. Don't worry. My birthday is on April. On April, perfecto. April. Juan Salvador. I go to work in the morning. Okay, Carlos Amaya. I take classes in my house at 8 o'clock. Very good. Noemi Claribel. I check my emails in the afternoon. Perfecto, Eduardo Portillo. I play football in the morning. Very good. Very good. Claribel, ya estuvo, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo no? Sí, ya. Ah, va. Giovanni Villa. Teacher, veamos si me equivoco, usted me corrige. I do studying on the weekend. ¿I do qué? Stadium. ¿Qué es stadium? Stadium. ¿Ah? Estadio. Ah, pero que I go to stay on the weekend. Ajá, on the weekend, on weekends. Very good. On the weekend, okay. On weekend. Fue al estadio, a ver que para ti de fachada está bueno. Mi facito. Ah, o sea que hoy gozó que lo vio ganar. He llorado y he sufrido. Don't pero cry, hoy gozó. Hoy gocé. No, pues he llorado y he sufrido. No, pero este fin de semana. Este sí fue bien disfrutado. Bien pagado, está bien. Bien pagado. Amanda López. Hello. My birthday is on August. August, very good. Bueno. Antes de pasar a explicar lo demás, vamos a volver a hacer lo mismo, solo que ya no me hable de usted. Hábleme de aquel o de aquella y dígame algo in, on, at, o say. Ok, sorry. Amanda, hoy vamos a ir a la inversa. Amanda López.
presente. De la lista. me parece el meme de que le dicen a la chica de sí presente que está viendo música. Y le dice presente, dice la chica. Amanda, estamos diciendo la misma frase, digamos, estamos usando el in, on y at, pero hoy con una frase de él o de ella. Ella trabaja a las que, ella duerme en la mañana, qué sé yo. Ah, vaya. Elena work at night. Elena works. Works at night. Perfecto. Thank you. Giovanni Villa. Veamos. Carlos Amaya. Class en... ¿Cómo otra vez? Perdón, ¿Carlos Amaya? No, es he, porque ya dije Carlos Amaya. Carlos Amaya does in class 8 o'clock. Does, no, el verbo no está bien. Okay. Maybe takes. ¿Perdón? Takes. Takes. Takes, sí, porque es tomar clases. Ok. Es takes. 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 Carlos Amaya takes classes. Class in 8 o'clock. No, pero allí no es in. In. On. ¿Por qué? No. ¿Con horas qué es, Giovanni Villa? Perdón. ¿Con horas qué hemos dicho que es? Ah, perdón. Con horas es lo que es at. Exacto. At 8 o'clock. Exacto, Giovanni. Muy bien. Noemí Claribel. Giovanni goes to a stadium on weekend. Perfecto. Muy bien. Carlos Amaya, ¿nos puede contar a dónde fueron el fin de mentiras? ¿De alguien más o puede ser inventado? Puede ser de, o sea, puede ser inventado de alguien más o como usted quiera. Tengo que usar el cualquiera de las terceras personas y el in or not. Recuerdo que Andrea dijo she takes, she drinks coffee at 10 o'clock. Ok, good. Eduardo Portillo. Esa misma pregunta tenía yo formulada también, pero bueno, con diferentes nombres. Claribel, she drink coffee at 9 o'clock. Perfecto. Solo Eduardo, que si dice Claribel, ya no dice chi. Y si dice chi, ya no dice Claribel. Entonces tiene que ser, le quito Claribel y le digo chi. Sí. You drink coffee at 9 o'clock. O puede quitarle el chi y decir Claribel. Ah, bueno. Gracias. Ok. Good. Brian. Problems with the internet, maybe. Okay. Hello, teacher. Sorry. Don't worry. She in the morning, I take a shower. ¿Cómo? She in the morning, I take a shower. No. But she takes a shower. Ahí sí, tal vez. She takes a shower. Y luego va lo otro. In the morning. Ok. She takes a shower in the morning.
Así es. Ahí sí, tiene más sentido la oración. Ok. Thank you. Rosibel. Ok. My sister wake up in the afternoon. My sister. Uh-huh. My sister wake up in the afternoon. Wakes up. Porque es my sister, ¿verdad? Yes. Wakes up. Sí, es que el verbo es así. Es un verbo parafrasal, como se le conoce. Wake up es el verbo. Pero como la regla dice que yo le tengo que agregar ese a la tercera persona, entonces ya queda wakes up. Wakes up. Exacto. Entonces sería my sister wakes up in the afternoon. Exacto, ahora sí. Ok. Juan Salvador. Giovanni Villa goes to the stadium on weekend. On weekend. Ya se hizo famoso Giovanni Villa por andar viendo el FAS. Adiel Someta. Portillo went to the gym at 4:30. Vamos a ver. Portillo. Fue. No, vamos a decir todavía goes, porque es algo de presente. Goes todavía va. Porque si usted me dice went, me está diciendo otra cosa. ¿O qué me está diciendo? Sí, went me está diciendo. Sí. ¿Went? ¿Así? Sí, sí, así. Lo que pasa es que así ya es pasado, Kevin. Ya nos vamos a meter en otro rollo y usted me va a decir, profesor, ya no quiero seguir en el curso. ¿Qué sería? Es Portillo goes. Goes to the gym at 4:30. Okay, 4:30. Very good. Very, very good. ¿Y qué le pasó a Flor y a... Ah, Jacqueline está ahí. Rudy's Chris Mary. David, get up 6:00. Perfecto, solo no. Recuérdense, David, gets up. Perdón, David, get up at 6:00. David gets up. Yep. Ahí está en el, lo acabo de poner en el, en el, en el. Gets up. ¿Y por qué es gets up? David gets up. ¿Y por qué le pongo el gets up? Ajá, niños. En el teléfono casi no puedo ver muy bien lo el. De verdad. Quiero ver. ¿Y qué puede ver el? Ahora has dicho. Ay. ¿Lo vio? ¿Ya pudo verlo? Hoy sí. Va. Gets. Exacto. ¿Y por qué es gets? Porque David es tercera persona. Y recuérdense que en tercera persona se le agrega S a los verbos, niños. Get up. No. Get up es si fuera yo. Yo me levanto. Sí, pero como David es tercera persona, es él que dije de presente cuando se le agrega S a los verbos. Dije que en presente se le agrega S a los verbos cuando estoy haciendo oraciones en presente. He wakes up, he gets up, he takes a shower, todo eso, ¿ok? Ok. Por eso es gets up. Brenda okay. Alvarado. Amanda birthday is on August. ¿Cómo? Amanda birthday is on August. Ah, Amanda's
Muy bien, perfecto. Solo que no le oí algo bien. A ver, regáleme otra vez, quiero ver si equivoqué, pero estamos, vamos. ¿Está bien? Dígame. Amanda, es que no sé dónde va. No, está bien, dígalo todo, no se preocupe. Sí, está bien dicha la frase, solo hay algo que quiero ver. Amanda's birthday is on August. Amanda's tiene que ser en todo caso. Okay. ¿Por qué es Amanda's? No me vayan a decir que porque es tercera persona, ¿verdad? Apóstrofe. El apóstrofe, exacto. Possessive noun. Amanda's birthday is on August. Perfecto. Muy bien. Y Lisbeth, you are the last one. Rudy's doesn't work on Sunday. Perfecto. Rudy's doesn't work on Sunday. Perfecto. Jacqueline, estamos hablando de lo que nos den una frase de alguien, una tercera persona con in, on y at. Muy bien, Andrea. Ok. Cualquiera. Ya. Yeah. Quiero ver. Rosibel. Does work at 7 a.m. Doesn't o does? Does work, yeah. I mean, sí, does work. Es como hace su trabajo, pero entonces sería does his work, does her work. Does her work. Okay. Ajá. Hace su trabajo. O Rosibel, por ejemplo, no sé si es empieza a trabajar, Rosibel starts to work. That's it. Okay. Okay. So now I'm going to share my hour. So first of all, I have to go to, ¿qué pasó con hoy? Hoy hay poca gente. Bueno. Lunes, Monday. Wait for me a moment. Okay. Attendance. Hoy sí, Amanda, attendance. Amanda Yesenia López. Presente. Good. Andrea Lisbeth Monge. Present. Good. Brenda Cecilia Olivares. Present. Brian Alexander Monterrosa Santos. Present. Good. Carlos Raúl Aquino. Edwin Antonio Portillo Leiva. Present, teacher. Good. Iris Xiomara. Jacqueline Marlene Pérez. Present. Good. Jessica Beatriz Ramos. Jorge Luis Gallardo Romero. Juan Carlos Jovel Amaya. Here. Juan Carlos Salvador Colón. Present. Karen Lisette Galdames Guido. Kenny Alexandra Montenegro. Kevin Adiel Someta Rosa. Present. Luis Giovanni Villa Jovel. Present. Noemí Claribel Méndez Chávez. Present. Good. Rosibel Hernández. Present. Good. Jan Ciodalis Renderos Aguillón. Rudis Grismeri Hernández de Bonilla. Present, teacher. Good. Ya vi a los que estaban comiéndose y atravesándose una tazota de café por donde encendían la cama. It's okay. Okay. Very good.
a tazota de café. That's why. Okay, so topics of the unit or de la semana, they were WH question, they were what time questions, and they were prepositions of time, okay? What do we have to remember about every topic? Okay, first WH question, the first topic was WH questions. What are the WH questions? Who, where, why, when, what time, how, and how old? Okay, what is the meaning of every question word? Who means person, where means place, why means reason, when means time, what means object, idea, action, what time means time, how means manner, and how old means age. And here we have an example of each of them. Okay, vamos a hacerlo diferente. Giovanni va a hacer la pregunta que tenemos ahí y Andrea se la va a contestar. Okay, la primera, about who. Who's that man? Who's that man? Recuérdese, who's. Who's that man? Who's. Mm-hmm. That's, solo si puede mover el cursor. Ah, ya. Gracias. That's Peter. That's Peter. Jacqueline, next question. Thank you, Giovanni and Andrea. Where do you live? Rosibel, contéstenos. I live in Santa Ana. Bueno, está bien. Era la respuesta acá, pero está bien. Está present, okay, good. Para que sepan. Eso. Ahí vaya, Giovanni, ahí está la compañera. Ahí está, dice, tres veces perfecto. Presentes, presentes, presentes. No, teacher, yo soy de San Salvador, pero ando aquí usurpando, ni modo, me trajeron. Ok, ahí le llevaron los vientos y el destino, Rocío. Exactamente. Está bien, me parece. It's ok. Very good. Brenda, tú, Kevin Adiel. Brenda, pregunte, Kevin Adiel responde. Yo, la pregunta número 3. Sí. Why are you here? Ajá, Kevin. Because I need you. I need you. Because I need you. Exacto, because I need you. When I need you now. Brian Monterrosa, pregúntele a Juan Salvador. When did you study? At night. At night, very well. Rudis Grismeri, pregúntele tú, Noemi Claribel. Hello, Rudis. Excuse me, teacher. Again. What do you eat for breakfast? What do you eat? Eat. Exacto. Claribel, what do you eat for breakfast? Breakfast. 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 Una E y una A son una I. Breakfast. Breakfast. Sí. Claribel, what do you eat for breakfast? Exacto. I eat cereals. Very good. Jacqueline, tu Carlos Amaya. What time do you finish work? At 5 p.m. Okay, good. Eduardo Portillo.
to Amanda López, creo que no ha preguntado. Oh, yeah. Falta yo. Pregunte, ajá. How are you? Vaya, Amanda. I'm good. I'm excellent. Fine. Excellent. I'm fine. I'm good. Very good. ¿Quién me falta que pregunte? Que diga yo. Va. Nadie dijo yo. Entonces, this is the first topic that we studied the last week. Okay. That they were WH question. What was the next topic? The next topic was what time questions, okay? And we have here what time. The most common question to ask for the time is what time is it? Okay, hey, what time is it? Ah, right now they are 27 to 9, okay? And after we have what time does the meeting start? What time do you arrive at work? What time do employees leave? And we have here different answers, okay? Here was the second topic. And the last topic were, it was, sorry, the prepositions of time. On, in, and at. And as I told you, in is the most general, on is more specific, and at is more specific, even more specific than on. That's why we use in for months, for years, for the periods of time, for the seasons. And we have on when we use days, month with the data. When we have days, month, and date. And when we have days and the journey or the period of time, and we have at for a specific hour of the day and the hour, okay? Question with these three topics, guys. Preguntas con estos tres temas que fueron los de la semana pasada. No. No, teacher. Okay, good. Hey, there are more. With Jancy Odalis is here. She came. Good. Vamos a explain. Okay, entonces. Vamos a pasar a hacer la página. La página de hoy, pues, está un poquito, a little bit too long. Vamos a empezar a hacer los grupos una vez más. Y ahí está la página. No es solo que mire, solo la página. Traten de ver. Son preguntas sobre ti. Hágaselas al compañero. O haga nuevas, cree nuevas. Ahí preguntas. Mire cómo puedo preguntar siempre dentro del tema. Ustedes ya saben que si me preguntan algo fuera del tema, yo con gusto se los explico. Pero lo que pasa a veces es que se van a complicar un poquito más la vida. Si, como por ejemplo ahorita Adiel, que estaba ya usando pasado, y no es malo, perfecto que investiguen por ustedes, pero a veces nace la curiosidad y eso también es bueno, pero a veces, como le digo, algo así como que no nos vamos a enfocar en el presente, o nos van a comer las ansias por querer aprender más. Entonces vamos step by step, ¿ok? Paso a paso. Ahorita tratemos de aprender cada uno de estos temas muy bien y ya pues luego vamos a seguir. Ok, guys. Bien, entonces hacemos las salas. Hacer las salas. 14 salas. No. Ah, pero no. Primero les voy a compartir the page. Let me see. In that page, I have
I have tried to cover each topic. Okay. Let me see, 4, 4, 3, 3. Okay. Va, ahí vamos entonces, ahí se van a hacer las salas, please. Ahí están ya las salas. Ok. The patient. ¿Quién más? Ay, no la veo. Uy. No, una florcita veo yo. Ahí está. Me está representando. Ah, bueno, bueno. And Jacqueline is here also. Jacqueline, how are you? Hola, Jacqueline. How do you feel today, Jacqueline? So-so. You know what happened with you today, no? Pues un día complicado en mi trabajo, pero bien. Pero hoy está mejor que las últimas veces porque ya me acabaron todas las oportunidades. Sí, porque toda la semana pasé con incapacidad por el dolor. Y hoy fue peor porque todo el atraso se le acumuló. Sí, porque hay muchas cosas que solo yo hago y... No, hay que... Esa es la firma que cuenta. Recién me voy desconectando porque hoy trabajé de casa, pero ya mañana me toca subir a la oficina. Bueno, pero ahí vamos. Va. Ah, pues ni modo, le espero ahí la sala 10 minutos de último. Ok. Quiero ver si ya no tengo. Y de hecho, de los que están aquí, creo que ya los pasé a todos, de los que hay ahorita. Los que no están, me falta. Vale, ahí tienen la hoja entonces. Do you have any problem with the page? Dos eran, teacher. De hecho, dos son. Lo voy a desconectar en algún momento. O sea, son una, pero son, digamos, están dos páginas. Exacto, que está todo, digamos, todo el summarizing de topics. Es una cabal de question word, otra de preguntas acerca de ti. Y ya la última, si no estoy mal, es para usar in or not. Ok. Okay. Does where they friends they where friend their lives live live alive. Where, let me see, where does Thomas, I know where is that, or which is the question? Ah, number two. Ah, ¿cómo sería entonces? Discutiendo estamos, que es we're... Están hablando de los amigos. No. De su amigo. De su amigo. Your friend in London. Entonces, we're... Así le dicen, pero es de su amigo. Where does... Live. Does friend live? Where does live? Ajá. Where live? Does her friend? Where does her friend? Exacto. Her friend es el sujeto. Where does her friend live? Ya me voy porque ustedes ya empiezan. Miren, y la otra, ¿cómo queda? Y la otra. Y no se quieren equivocar. Entonces. Ajá. Es doble H question. Exactly. With that. Right. Entonces, by la dos, where does live her friend? No. ¿Cómo es la estructura de las WH questions? De hecho, ahí está, fíjense. En la página dice, ¿cómo es la estructura de las WH? Al revés. Ajá, ¿verdad? Hoy sí, ¿verdad? ¿Verdad? Por eso sí, esa... perdón. Ah, no, pero para eso sirve esa página, para recordar un poco cómo se... establecer la estructura.
no es que esté mal hecha, pero la estructura manda, pues primero dice, primero la WH question, after subject, after verb, ¿ok? Ok, entonces, espérese, no se vaya al teacher. Entonces, la tercera sería. Ah, no, equivóquense. Ok, bye. Entonces sería el her. O el das, vamos a usar ahí. Carlos ha quedado aquí, no, hombre. Hi, teacher. Hi, Rudis. Boss Rudis. Recuérdese, en la página, voy a compartirla, está la estructura también. Aquí está, mire la estructura. Uy, uy, uy. Aquí está la estructura, mire. ¿Qué dice la estructura con la WH question? Primero va... Primero va la WH question, after do o does, depende, y luego el sujeto. A partir de eso, ¿cuál sería la estructura? Espérame. Primero dijo que va la persona. No, primero va la WH question. Where, el when, o el why, o el depende, home. Ajá. Luego el do, o el das. El do, el das, ajá. Luego va el sujeto. Ajá, entonces por eso decíamos aquí la número dos. ¿Dónde estoy? Ay, ya me salí de esta cosa. Ay. Entonces, en el número dos sería... Uh-huh. Me saqué, me sacó. Entonces, el 2 sería, será entonces es el where that in London. No. No. In London es la respuesta. Entonces, después del where es el that. Ajá, ¿y después qué iría? El friend. Her friend, exacto. Her friend live. Ajá, hasta ahí esa es la London. Pregunta. No, in London no, porque in London es la respuesta. Ah. Entonces es where does her friend live. Exacto. Ah, ok. Entonces la segunda sería what Susan studies. No sé, solo con la primera. Nos vemos. Bye. Problems go. What does Susan study? Así es, ¿verdad, teacher? No sé, fíjese, quizá. Ay, qué malo. Thank bye. You. Bye, bye, bye. No, come on, you have to learn by yourself. I mean, if I am always telling you how are or which are the answers, maybe you'll never learn. That's why I have you to discover, you to commit mistakes, you to learn by yourself. I mean, you have to be autodidactic. That's sí, fine. Yes. Bah, eso. Safe, seguridad. Safe. Vamos, y de ahí la pueden hacer en oral, pregúntense la oral. ¿Dónde está? Teacher, tengo una pregunta. Tell me before I leave. Con la cuatro, con la four. Que donde dice Eva lives in New York. Nosotros, bueno, estábamos viendo que es Who does in New York. Ah, no. Yo enseñé cómo iban esas preguntas. Ajá, pues sería, ajá, porque yo eso estoy viendo que va el auxiliar, el sujeto y el verbo. Entonces, en este caso, el verbo es live. Ajá. Yo dije, tengo dos formas de hacer eso.
Pero ¿cómo sería esa? Ajá, ¿qué sería primero? El who. Luego. El auxiliar que es das. Ajá, luego. El sujeto, que sería el she. El sujeto. Ajá. No, pero acá no. Porque acá no. Teacher, hay algo. Estamos hablando de Eva. A ver. Teacher. Exacto. Dígame. Yo le decía a Andrea, no sé si estaría equivocado, que quedaba who does lives in New York. Sí, esa podría ser una opción. Pero la bien. Otra es who does in Nueva York life. No, porque a ver, algo que no sé si se han fijado ustedes es que la respuesta que está en bold o está en negrita es la respuesta. Uh-huh. Eva. Es, entonces, ¿cuál es la respuesta? Eva. Exacto, entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Quién vive en Nueva York? Exacto. ¿Cómo se hace esa pregunta? Pues yo esa es la opción que tenía, no sé la otra. No, es que está bien. Solo que se recuerdan cuando yo hablé de los oficios de la casa y dije cómo se hacían las preguntas con who. Que who generalmente no admite. Dije que who no admite generalmente. Rara vez admite un auxiliar, sino que who es más directo. ¿Se recuerdan de eso? Who does Eva? No, más o menos. Espérense, dejo de compartir y les voy a explicar a ustedes para que vean que ustedes son los suertudos. Quiero ver estas, expliqué en la, si no estoy mal, en la 13. Quiero ver. Ah, sí, pero. Perdón, pero está triste. Quiero ver. Solo déjenme ver. Que la voy a tener lista. ¡Uy, hombre! No, pues no, no fue en la 13, fue en la 12. Ay. Y también solo busco, ¿qué es? Aquí entonces tuvo que haber sido. Eso siempre me hago la 15, la 12. Ah, aquí está, justo. ¿Para qué voy a compartir hoy pantalla? Para que, quiero ver, compartir pantalla. Aquí. Ya, miren. Acá está, dije, ¿qué dije con who? Que who generalmente no admite el auxiliar, sino que who es directo. ¿Te recuerdan de eso? Esta ya se las mandé. Hoy sí. Ah, hoy sí. Entonces, ¿cómo sería la pregunta, Salvador? Ya sería más directo, entonces sería como who lives in New York. Exacto. Justo así es. Pero exacto. Entonces aquí no se sigue la estructura normal de la. Exacto, cosas. Yo expliqué y lo mismo, por eso listé. Por lo mismo. Es que explicaba con esta lámina que who casi nunca sigue la estructura. Y aclaro, casi nunca. Porque dije también que si la sigue hay que poner otra forma, pero en este caso. Al final se le pone we. Exacto, Salvador, muy bien. Ah. Sí, es que hasta que ya compartió. Creo que no vine a esa clase y no la escuché. So sorry, Andrea. So sorry. Ya la voy a escuchar porque por eso estaba también. So sorry, Andrea, entonces. Pero vaya, ya le refresqué la memoria, chiquillos. Así que para thank que you. Digan. Ah, ahí está. Ya me va a aparecer en todos los grupos la misma. Tendré que refrescar eso. Ok, continue. Gracias. Thank you. Hablando de ellos. Ajá. I'm here. Number. What? Seven. En la Ford no tuvieron problemas. Cinco. En la cuatro. Exacto. ¿Por qué? Por el who. ¿Y por qué? ¿Cómo va la pregunta entonces? Where. No. No, es who does. No.
Voy a compartirles pantalla cuando expliqué a quienes no vinieron a esta clase. Who es un directo. No se pone el do o el das, sino que de una sola vez se coloca el verbo. Solo person teníamos aquí, pero no dábamos cómo era la pregunta. Entonces, ¿cómo? Ajá, dejo de compartir. Entonces, ¿cómo se quedaría la pregunta al final entonces? Who lives in New York? Ay, ya ven. Hay que estar en clase, niños. Ya no se acordaban de eso. Va, pero ahí está. Vamos ahora a las 7. Number 7, you say. The supermarket sells apples. Que la respuesta es apples. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Hoy sí, la estructura básica. What? Do. No. Das. Sí, ¿por qué das? Sí, porque estamos hablando solo en singular. Lo que pasa es que ustedes tienen que saber que lo que me da el das o el do es el sujeto. ¿Cuál es el sujeto que le sigue? Supermarket. Sí. Ah, ¿y el supermarket es singular o es plural? Singular. Entonces, ¿cuál sería el auxiliar? Das. Entonces, ¿cómo queda la pregunta? What does the supermarket? Ajá, what does the supermarket? Sell. Sell. Ya ven. Bueno, ¿verdad? Solo falta la... Ah, no. La 8, la 9 y la 10. Por eso de que vamos. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se va para el trabajo? La pregunta. Uh-huh. Vamos, estoy aquí. Aprovechenme. Hola, hi. Aquí number vamos four. Luchando, pero vamos haciendo. Oh. Number four. La número cuatro. Yeah. To work. Nos quedó. Eva live in the New York. There. Who live in the New York? ¿Cuál de las dos? El Juli. La respuesta. No, la pregunta, ¿cómo quedó? La cuatro es Eva Liv. Esa es la respuesta. Tienen que entender que en la página, la que está ahí, o sea, digamos, lo que está en negrita es la respuesta. Lo que está en negrita es la respuesta. Uh-huh. Por eso, por ejemplo, aquí dice, where does Thomas study? Ah, Thomas study English. ¿A dónde? At college. Her friend lives in London. ¿Cuál sería la pregunta? Where does her friend live? Ah, ¿dónde vive su amigo? Entonces, en la 4, la respuesta es, Eva lives in New York. ¿Cuál sería la pregunta? Who lives in New York? Who lives in New York? Perfecto. ¿Y por qué es así, Odalis? Mire, yo me guié, ¿verdad? Sobre la estructura que en los cuadritos dice de la página y ha puesto por aparte el who, que lleva diferentes estructuras. Ah, ¿verdad? Y se los enseñé. Y exacto, muy bien, Odalis. Por eso la página también sirve de esa, una vez más, de repaso. Yo enseñé. Vaya, nota, never ask who. Study English. Y que el who generalmente no admite el auxiliar del who, el does. Así es, Odalis. Bye. Carlos Amaya, no lo he oído hablar hoy, Carlos. Aunque vi que estaba hablando por ahí. No ha dejado sola, pero está bueno para que aprendamos. Y Carlos, ¿qué puedo chequear yo? Solo nos está observando. Solo, corríjala, Carlos. Tell me. It's a good teacher. Sí, sí, cabal, cabal. Sí, sí, cabal. Ay, pues vaya, pues, Carlos. Hello. Hello. Hi. Hello. This bus goes to the shopping mall. Questions with any question? Where does go? Where
Where does this bus? Uh-huh. Where does this bus go? Go, exacto. La nueve, ¿cómo se podría preguntar? La nueve, y veamos, ahorita les digo. Number nine. Yo le puse, what does Richard is? What does Richard is? What does no? Está bien casi solo en el verbo. En lugar de decir, what does Richard is, no quedaría ese verbo, sino, what does Richard do? No, también podría ser, aunque podría ser que por la pregunta más específica, si la respuesta en negrito es esa, que ese es el verbo, ¿cómo podría ser? Teacher. ¿Cómo? What does Richard teach? Exactly. Es más propia esa pregunta. What does Richard teach? Ah, Richard is a teacher. He teaches English. Ah. Ah. Okay. What does Richard teach? Number four. How is number four? ¿Cómo les quedó? Who does live? I know. Who does New York? ¿Cómo? Who does if live? No. ¿Cómo les quedó? No, quedaba who live in New York. ¿Cómo, Jacqueline? Who does live in New York? Who live in New York? Exacto. ¿Por qué? Ya lo enseñé y aquí está también, mire. Who live in New York? Mire. Aquí dice que el who no se va con la estructura de el does. Mire, who está aparte. Porque así es el verbo, así es la WH question. Who studies English? Uh-huh. Ahí está. Por eso la paginita les queda a ustedes, pero también es un recordatorio de las estructuras que he estado enseñando, ¿ok? Ok. O sea que el conflicto es con el verbo. ¿Con quién tiene conflictos? ¿Con quién? Con el verbo. ¿Con cuál verbo? Es que lo que pasa es que siguiendo, yo estoy viendo que más o menos esté con la estructura que usted nos dio. Ajá. Entonces, por ejemplo, las seis, estamos viendo que sería... How does Mr. Bruce to work goes según la estructura, pero no. How does? ¿Cómo? How does? Ajá. How does Mr. Brown? Ajá. Goes to work. Does. Sí, solo que ahí hay un errorcito ahí en eso. El verbo. How do? Exacto. ¿Cómo debe ir el verbo, Andrea? How do goes to work go, by book. Go to no, work. How does está bien porque es Mr. Es un él. Okay. Entonces sería that. Se cambia el goes con, por el go. Exacto, porque Salvador. Porque está hablando de. Porque ya es una pregunta. Ajá. Pero se cambia el verbo. Exacto. Bueno. El verbo pierde las S's. Eso es lo que tenía mi duda yo. Y por eso. Y yo tengo la duda porque ahí ya no queda el verbo de último, queda antes del sujeto. ¿A dónde? How does? How does Mr. No. Ah, no. Ya entendí. Hey, pues así estaba pensando. No. How does? How is la WH question? After the auxiliary does. Mr. Brown es el subject y el verbo es go. Y de ahí complemento. Ah, sí, no, ya entendí. Thank you. Sí, Salvador, cuando es pregunta, los auxiliares does absorben la regla del verbo de la tercera persona. Por eso es que ya no dice Mr. Brown goes, sino que dice Mr. Brown go. Ah, ok.
Esa parece la S o la en S. Todos, en, ajá, en todos, en todos. Ya cuando hago la pregunta ya no sería con eso. En todos, ajá, cuando hay tercera persona, obviamente. Y entonces okay, sería who does Brian by bus. No, by bus es la respuesta, Brian. El by, entonces, todas esas se omiten ya cuando ha... Le voy a compartir aquí la página. By bus. No, es, permítame. Va, vamos. La que está en negro es la respuesta. Entonces, por ejemplo, acá dice by bus, o sea que a la hora de hacer la pregunta, esto ya no va incluido. La pregunta es, ¿cómo, Brian? Who does Mr. Brown by bus? No. How does Mr. Brown? Mr. Brown. Go. ¿Cómo se va Mr. Brown? En bus. Exacto, la que está. Lo que pasa es que aquí no sé si entendieron que me están dando las respuestas y yo tengo que hacer las preguntas. Uh-huh. Yes, teacher. Ajá, entonces Brian quedaría así. ¿Cómo se va Mr. Brown? ¿Cómo viaja o cómo se va Mr. Brown? Ah, yo ya doy la respuesta que Mr. Brown se va en bus. Pero la pregunta es, how does Mr. Brown go to work? Go to work. Sí. Is it clear? ¿Estamos claros? Yes. Very yes. Good. Ah, pues entonces. At 10. At 10. Para Halle. Traten de hacer la parte oral también, donde están las preguntas de ustedes. Pregúntense entre ustedes. Ya después, ¿verdad? Ya vi que están contestando la última parte, que es la de las prepositions of time. Pero también después ensayen la parte oral, ¿no? Está ahí. Todavía vamos por la segunda parte. ¿De cuál segunda parte? Bien estudiada. De las preguntas de nosotros. Ah, what time do you do homework? ¿A qué horas haces trabajo? ¿A qué horas haces tareas? Ah, va. Perfecto. Pero, cabal, pero esas, más que todo, también anótenlas, pero pregúntenselas así oralmente. Ah, ok. Ah, pues no las anoté. Sí. Va, pues no las anoté. Ahí está Mr. Portillo also. Entonces sería la tercera. What time do you eat? Lunch. I lunch. I have lunch or I eat lunch. I have lunch. At 1 o'clock. Exactly. No, algo así. ¿Qué pasa conmigo? Huh? I'm here. Mr. Amaya is the teacher here. Mr. Amaya has been playing. Why? No, hombre, no he hecho nada hoy. ¿Y por qué? Si así he visto como que, no sé, como que ha estado hablando con alguien. Estaba desconcentrado ahí. Sí, es que estaba en una llamada. Ya, me di cuenta, así como que... Ja. Ya lo están invitando, sí, para el próximo viernes, hombre. Relax, Hey guys, do you have any question? En la 10. En la 10. En la 9. En la 9 y en la 10. Vámonos, pues. A mí me quedó. Guarda, Richard is a. ¿Dónde está? Is a teacher. No. Y English. No. ¿Cómo sería la pregunta? Vamos a seguir la estructura. What? ¿Qué va primero? La pregunta es what. Luego das el auxiliar. Luego. What does Richard say? Exacto. Va. What does Richard? Hasta ahí tenemos. Rich. Fantástico. What does Richard teach? Exacto. Así como lo dijo Mr. Amaya. What does Richard teach? ¿Qué enseña Richard? Inglés.
Ah, pero como esa ya es la respuesta, Rudis. Por eso es, what does Richard teach? Eso es en la 9. ¿Y la 10? Es porque, ¿cómo es? Where does ajá. Where does this bus goes? Ay, Rudy, así, sí, un puntito. Y ya le daba el 10 por esa oración. Where does this bus go? Go. Sí, go. Porque el ES aparece cuando son, desaparece cuando son preguntas. ¿Sí? ¿Dónde? El shopping mall. Ajá, pero va. Pero esta ES, esta ES desaparece cuando es pregunta. Por eso es que es where does this bus go? Solo va la G y la O entonces. Sí, porque la regla dice que yo agrego ES a las terceras personas, pero solo en el afirmativo del presente. Ok. Pueden seguir, las demás pueden ser orales. La cara, mira, no, o sea que va unido, ¿verdad? I have a Zoom meeting at 8 p.m. What time do you have a Zoom meeting with your teacher? Yeah, I have a Zoom meeting at 8 p.m. Yeah. Mm-hmm. What time do you go to bed? Me? With my teacher. Could be both. With the teacher, with my teacher. We'd be both. My case, Amanda, are you asking me? Yes. Maybe... 11 or 11:15, because in my case I have to wait until this video convert. The video has to convert. Yeah, has to make like a conversion to upload to YouTube. Okay. Very late. Yeah, it's the life that I took. That I take. No, but I like, the people who knows me says that I love to teach. I love teaching. Continue. Está bien. Vamos así con la parte oral de esas preguntas, niñas. Continúen. Okay. What time do you go to bed? I go to bed. Ahí viene. The teacher. Salgamos corriendo. Sorry. What's up? Question. Number eight. La duda era con el verbo si, como, si se mantenía, ¿sí? O se claro. Le agregaba la S. ¿Y por qué le van a agregar la S? Oh, porque se está hablando de viajar es el verbo, ¿verdad? Sí. Se habla de ellos. Sí, pero ellos no son tercera persona. Personas. Además que en preguntas nunca se le agrega la S. En todo caso, se le quitaría. Ah, bueno. Eso era mi duda. Don't worry. Entonces, la pregunta queda, where do they usually travel on holidays? ¿Dónde ellos viajan común o usualmente en los días feriados? Where do they? Era they. Sí, es they. ¿O qué habían puesto ustedes? Es do they. Exacto. Do. ¿Por qué do?
Where, perdón. Ajá, where. Does. No, ¿y por qué does? Recuérdense que lo que me da a mí el do o el does es el sujeto. Si yo sigo la estructura, Andrea, ¿cuál sería la estructura? ¿Qué va primero? Where, luego. Va el auxiliar. Ajá, ¿cuál es el auxiliar para este caso? ¿Cómo puedo determinar el auxiliar? Por el sujeto que le sigue. El day, ajá. Ajá, entonces es. Where the day. Y ahí la única que está además es usually. Pero digamos que lo quito, la estructura sigue siendo igual. Podría hacerlo sin usually. ¿Cómo sería sin usually? Where do they travel? Travel on holidays. Holidays. Exacto. Siguiendo la estructura, tengo marcado el paso. What the meeting holidays? Holidays quiere decir días feriados. Yes, días feriados. Entonces sería what do? Uh-huh. What do? No, where? Ajá. Holiday travel. No, vamos a seguir la estructura, Brian. ¿Qué va primero? Where, luego el do, luego ¿qué va después? No. El sujeto. El sujeto. Acá está la estructura. Miren, por eso puse esta hoja, para que esta hoja me sirva a mí de modelo. ¿Qué va primero? Vamos a ver. Primero va la WH question, where, luego va el auxiliar, do o does, dependiendo de la persona. Como yo sé que es do, miren, entonces, como yo sé que el otro es day, entonces va aquí. Entonces es where, do, they, y en el caso del verbo que tengo allá es travel. Where do they travel? Holiday. Ahí es como complementario. Exacto, esa es la extra info. Yo podría hacer where do they travel y está ya bien hecha la pregunta, pues. Pero como tiene la extra info, where do they travel on holiday, por eso es. Pero por lo menos con tener estas tres cosas bien puestas, yo ya tengo la pregunta. De hecho, son cuatro, vamos a decir. La WH question, el auxiliar, el sujeto y el verbo. Con eso yo ya hice una buena pregunta, una pregunta acerca de la información en inglés. Y por eso, para eso era la página, pues para que, bueno, por ejemplo, Susan studies math. What does Susan study? ¿Ah? His brother always get up at 6 o'clock in the morning. When does his brother get up? ¿Ah? Entonces, ahí está. You look like tired, Andrea. Question, ¿entendido, chicos? Sí. Ah, ok. Ya los veo a todos cansados, niños. Y esto es que yo soy el profesor. Me canso también. Vamos a cerrar, vamos a dar un rato para contestar a esas. Vamos a ver entonces. Let's gonna answer.
16, 15, 14, they are still 11, 10. So let's see, I want to see how much they are. Let me see. 9. Veamos. En parejas me van a ayudar hoy a contestarlas para que todos nos contestemos y después si tienen alguna, vamos a la voy a ir corrigiendo yo porque a veces me contestan algunos y así en parejas. Veamos. Voy a compartirla. Vale, vamos. Entonces, Yancy Odalis y Noemí Claribel, la número 1, escríbanla en el chat, por favor, ahí. Vamos a ver. O la número 2, mejor dicho, porque la 1 ya estaba contestada. Yancy y Noemí nada más. Y luego vamos a los demás. Ya les voy a ir asignando una a cada una. Obviamente estoy hablando de las oraciones de las páginas para que las corrijamos, ¿verdad? La pregunta es la que vamos a escribir. Exacto, la pregunta. Así okay. Es. La número 2. Her friends live in London. Her friends, sorry, live in London. Se me había caído el internet. Me está dando problemas. Don't worry, Eduardo. Vamos. Where does her friend live? Dice Noemí Claribel. Veamos. Yancy, dale. Where does her friend? Le faltó la R ahí, ¿verdad? Cuando la escribió. O Dalis, pero creo que sí. Her friend quería decir, ¿verdad? Yes. Where does her friend live? Sí, ¿verdad? Where does her friend live? Sí, esta es la forma de escribir. Where does her friend live? Ok. Solo que Odalis ya no es live, sino que es live. Porque la S desaparece cuando es pregunta, niños. Recuérdense, ya no es where does her friend lives, sino que es where does her friend live. Así es que estamos bien. Andrea, Lisbeth y Carlos Amaya, pregunta número 3. Question number 3. ¿Qué era lo que vamos a hacer? Carlos, you are unplugged today. La pregunta número 2 la van a responder en el chat. No. O la número 3. Ah, ok. Yo pensé que era speaking. Ah, no. Right now, just we are writing. Yo escribo la pregunta. Ah, ok. Carlos, también vamos. Ajá. ¿Yo escribo la pregunta o respondo? No, escriba la pregunta. Los dos escriben la misma pregunta. No se preocupen para tener comparativa ahí. Comparison. What does Susan, Andrea y Carlos, veamos. Todos veamos el chat, niños. ¿Para qué? Carlos, just your question. La dos, tenemos que tener cuidado. No es Susan Studies. Es what does Susan study? ¿Por qué? Porque, ajá, y Carlito, hoy está. In another world, Carlos. ¿Ah? Que sí, ya después corrigió. No, pero lo corregí ahí. Sí, ya me di cuenta de que está, in another world today. Pero es study. ¿Por qué es study? Porque ya es una pregunta, ¿ok? What does Susan study? Si hacen eso en las tareas, les va a salir mal. Pues es que tienen que ir teniendo ese cuidado, niños. Rosibel y Giovanni, question number 4.
Eso tiene que salirle bien a todos, les enseñé. Amo Giovanni. Ajá. Y bueno, falta. ¿Con quién puse a Giovanni? Con vas. ¿Quién más? When does his brother grow up? Oh, no. Vamos, ahí estamos. Era la 4, era Rosibel, no sé ahí. When does his brother grow up? La 4. Usted me puso la 5, Rosibel. Y era la 4. ya me spoileó la 5. Ya se la respondí. Ya me la spoileó. Ay, teacher. Y ah, entonces. Bueno, escriba la 4. Va, Giovanni. Aquí sí hay un detalle. Y explico una vez más. Es who lives. Porque con who no se aplica esa regla. ¿Se recuerdan que le dije? Y de hecho a ustedes les enseñé, ¿verdad, Giovanni? La presentación de, ¿verdad? Who lives in New York. No es who live. ¿Por qué es who lives? Porque ahí no hay auxiliar y por tanto, digamos, no absorbe la regla. Por eso es who lives in New York. ¿Ah? Para que todos las vayamos corrigiendo. Who lives in New York? Va, déjenme ahorita, ya voy a seguir, pero solo voy a pasar lista, ¿ok? Sí, muy bien. Okay, who lives in New York? Deme espacio, paso lista. Wait up. Ahí estamos. Amanda Yesenia. Present. Lisbeth Monge. Present. Wait. Cecilia Alvarado. Present. Alexander Monterrosa. Present. Raúl Aquino. Eduardo Portillo. Present, teacher. Good. Antonio Lima, no. Xiomara Mejía, no. Jacqueline Marlene Pérez. Present. Good. Carlos Jovel Amaya. Here. Juan Carlos Salvador Aragón. Present. Karen Lizeth Galdames Guido. Kenny Alexandra Montenegro Galdames. Kevin Adiel Someta. Present. Giovanni Villa. Present. Claribel Méndez. Present. Rosibel Hernández. Present. Odalis Renderos. Present. Y Grismeri Hernández. Present, teacher. Good. Vale, sigamos entonces. Había dicho que Giovanni tenía a Rosibel. Brenda y Salvador. La número 5, que ya me la spoileó Rosibel, pero vamos a ver. Don't worry, Rosibel. Don't worry, I'm just kidding. So para irlas contestando, niños, para corregir algún mistake if you have, ¿ok? Ok. Brenda y Salvador puse, ¿verdad? When does his brother get up? Ah, esto es,
Se van a los penales. Está bien, Brenda y Salvador. Very good. Very good. When does his brother get up? Muy bien. Veamos. Pregunta número 6 para Adiel Someta. Ya estuvo, ¿no? No, va. Ah, pues Adiel y Brian. Pregunta número 6. Ah, pero Brian, mujer, estaban en el mismo grupo. Estos dos muchachos, creo. Y encima les ayudé con esa. Tengo mala memoria y recuerdo que así lo hice. Vamos, Brock, John and Adiel Someta. Sí, pero creo que estaban juntos en el grupo. How does he go to work? Esa podría ser una forma. Exacto. Esa podría ser una forma. Brian, how does Mr. Brown go to work? Perfecto. Ven, en ese caso también Someta tiene toda la razón. Esa podría ser una forma y está bien hecha la pregunta. ¿Cómo se va a ir a trabajar? Ya Brian es más específico. How does Mr. Brown go to work? Muy bien. Veamos. Veamos pregunta número 7. Jacqueline y Rudis. Jacqueline y Rudis. Jacqueline, what does the supermarket sell? Vamos. Solo falta Rudis. Pero estamos bien. What does the supermarket sell? ¿Qué vende el supermarket? Vayan preparando su respuesta. Andrea Lisbeth y Amanda López para la pregunta número 8. What does the supermarket sell? Rudis, solo la S no le quitó al verbo, Rudis. De ahí todo está bien, porque es sell, no sells. Porque como ya es pregunta, es sell. ¿Ok? Jacqueline y Amanda, dije pregunta número 8. Solo eso estaba mal en la pregunta, Rudis, la sells, es sells. Dígame. Ah, va. Good. Jacqueline, sorry, Amanda dije y Andrea, ¿verdad? Sí, va. Sí. No sé. ¿Sí? Otra vez. Ah, ya estuvo. Ah, Amanda. Where do they travel on holiday? Ah, perfecto. Va. Entonces, está bien, Amanda. Perdón, Andrea. Ya estamos bien, entonces. Ya lo hizo Amanda. Amanda dice, where do they travel on holidays? Está bien. Eduardo Portillo. La 9, Eduardo Portillo. Y la 10, alguien que quiera hacerlo ya voluntariamente con la 10. Number 10. Wow.
Where does this bus go? Muy bien, muy bien. Los voluntarios. Perfect. Va, ahí está. Entonces ya agarré regida. Solo me faltó. Portillo quizás no me escuchó. Where this bus go? Solo le faltó bien escrito el where, Rudis, y el does. Exacto, Rocío. Where does this bus go? Muy bien. Voy a mandar a los grupos. Hoy hagan la parte, una vez más, un rato ya. Hagan la parte oral de las preguntas que tienen ahí más que responderlas. Pregúntensela entre ustedes. Y pueden tratar de leer, si pueden, no del todo, pero la lectura que está para completar con, con las prepositions of time, ¿ok? Vamos un momento. A la tres. Rudy está por acá. ¿A dónde estaba Rudy? ¿Con quién la había dejado? En la 4. En el 4, con Carlos Amaya. Sí, ya me recordé. Va. Ahí está. Y o también podemos preguntar, como que yo le pregunte a usted, what time does what time does Jacqueline to go to bed? Exacto, esa es una forma también. Vamos, ahí es ingenio. Ya les di las páginas, ya ustedes pueden preguntar. Igual ya les dije que no son solo esas preguntas. Pueden hacer otras preguntas creadas por ustedes mismas, ¿ok? La página es solo una guía. Ustedes pueden crear. Contestamos el cuadrito este y luego sí, nos preguntamos. Bien. It was one of my usual day. I got up. I got up. What the meeting got up. Levantarse, get... solo que ya está en pasado. Ah, ándale. No le he visto en pasado. Sí, por eso dije no, pero ya van así como que para eso son esas pequeñas cosas, para que a usted tenga la curiosidad. Obviamente yo explico, pero ya dije, no hay cosas que todavía... No les digo a grandes rasgos, ¿verdad? ¿Por qué? At 7:30. Más que todo para que llenen los espacitos esos. Okay. At 7:00 in the morning. In the afternoon. Then I have lunch. In the afternoon. Me perdí. ¿Cuál estamos contestando? ¿El cuadrito? Sí, el cuadrito. ¿Dónde vas? En la segunda línea donde dice, bueno, I got up at 7:00 y para completar, in the morning. 7:00 in the morning. Ajá. Ajá. Es como me habías mencionado, tengo un prójimo que... Ah. Sí, no, es que yo ibas abajo ya. Y tiene lectura rápida. Sí. Uh-huh. 1:00 mm-hmm. in the afternoon. Then I have lunch at 1:30. After that, I look at my diary and saw that I have an important meeting with my companions at 3 p.m. In the cafe on morning on Monday, pardon. In the cafe on Monday afternoon. I was short of time. I was in a hurry and forgot to take some important documents with me. I was forced to return to my office. As you could guess, I was late. It was awful. I came to the coffee, mm-hmm.
at 20 minutes. Luckily, my companions were still there. I apologized for my being late and explained what had happened. Then we discussed some questions about the company. It was a hard day. Hard day. Okay. My day. Sí. Estamos hablando del fin de semana, de week's day. No, día de semana. Ah, week y fin de semana es weekend. Exacto. Sí, cabal. Ah, ok, 7 o'clock. Segunda pregunta. Segunda. What okay. I do you do homework? At 10:15. A las 7:30. No, a las 10:15. Exacto. 10:15. What I do you do? Homework. Number 3. What I do you eat lunch? Usually at 12. Bendito entre todas las mujeres, solo a él le quieren preguntar. Ya me voy. Rudy. Vamos a ver el nombre. Eso, Rudy, con todo. Pero ahí tendría que llevar a her. ¿A dónde? ¿Verdad? Sí. Yo creo, es que preguntamos, what time does Amanda eat lunch? Uh-huh. Entonces, recibir me contesta que Amanda eats lunch at noon. La duda es, sería, eat her lunch, o se puede dejar como eat. Lunch. Se puede dejar, pero volvemos a que quizás es más estándar y más correcto decir it's her lunch. Her lunch. Ajá, okay. Uh-huh, it's her lunch. Pero se podría dejar como que Amanda eats lunch at 12 o'clock, ¿ok? Sí, mm-hmm. Digamos, sí es aceptado, pero lo más correcto sería decir it's her lunch. Ok. Teacher, what is the pronunciation Companions? Companions, yeah. Companions. Sí. Oh, okay. Ahora le pregunto yo a usted, Rosibel. Right. What time do you have a Zoom meeting with your teacher? I have a Zoom meeting with my teacher at 8 o'clock. Disculpe, teacher, para no poner música ahorita para no dormir. La musicón ahí, pues. Qué barbaridad. Para relajarse, por favor. Teacher, ya lo oyó. Ya. Yeah. Para eso es bueno, para estudiar no digo. El inglés debería estar escuchando. What a teacher, Giovanni, you know that. Hey, teacher. Yeah, you know that, I mean. No what diga a teacher. Encima en salsón a esta hora de la noche, puchica. Para relajarte. ¿Quién es Nietzsche? Nietzsche, para marcar una diferencia, por lo que estoy viendo en las in, on, at, in at habla más de tiempo. Sí, pero son de lugar también. Pero no vamos a meter también ahorita en lo de lugar.
pero son de lugar también. La otra semana creo que ven cómo se usan en lugar. Ah, vaya. El lugar. Sí. Pero ahorita solo dejemos la que son de tiempo, ¿ok? Ok. Ya casi le da la vuelta a las cuestiones de los que se quedan a 10 minutos. No. Sí, ya, Jacqueline me está quedando hoy, por ejemplo. Jacqueline, ya le dije que se quede. Y no sé, ya veré ahí. ¿Por qué, Giovanni? No, Andrea, yo no sé. No, sí, ya, va pues ya la última. Después creo que Andrea me va quedando ya. Ajá, eso le iba a decir. Ya mañana le tocaría a Andrea. Ah, no, por si hay algún espacio para preguntar. Eso. Pues mire, con que venga, ya le dije que a veces la gente le avisa a uno. Y... Yo pensé no que me a mí me va a decir ahora. No me va a dejar bien. Ya estudio un bien. Ya estás casi en la 15ª clase. La de ahí esta semana y el lunes ya. Ahí morimos ya con este curso. Y mire, y de ahí el otro, más o menos, tenemos como una mini vacación y empieza otro con. No sé, fíjense, soy honesto que no sé. Podría ser que solo le dejen el primero y el 30, yo no sé, o sea, solo le dejen el primero o el 2 nada más, o ni siquiera el 2, creo que algunos van a empezar el primero, descansan el 2 y siguen. O sea, algunos van corridos. Nos tienen que avisar, entonces no se sabe. Pues no sé. Ya no quieren seguir porque no me han dicho nada de la empresa. Ajá, yo pregunté un día a los que le mandan a veces mensajes a unos recordatorios, le pregunté si aún no era tiempo. Yo para presionar a donde yo trabajo también, porque no se le puede olvidar mandar mi papel. Pero me dijeron que todavía no. Sí, habría que ver, o sea... Como allá ellos van haciendo la programación, y también si es cierto, no hacen seguido un grupo, porque en el caso tienen que revisar sus notas de la plataforma, tienen que revisar sus porcentajes de asistencia, o sea, es un proceso, digamos, tienen que tabular las encuestas que envíen, o sea que al final pues es un proceso que posiblemente lleve quizás una semana de descanso, y eso... Si hay a veces, digamos, si ya tiene, si no están dadas las fechas y si hay formadores. Si no, lo más probable es que posiblemente a usted le den toda la vacación hasta noviembre y lo vuelvan a citar quizás hasta tipo enero. Depende de muchas cosas. Les digo, ¿y algún número de contacto para seguir ahí en clase? No es que, digamos que, o sea, sí, ¿verdad? ¿Cómo les puedo decir? Para aquí lo que pasa es que, digamos que... Igual va algunos grupos, ya están cerrados, entonces hay que generar algunos nuevos espacios y obviamente eso, la mayoría de ustedes son trabajadores y saben que no es como de la noche a la mañana, pues que ya mañana se hacen las cosas, sino que llevan un proceso. Ok. Entonces, sí, no la sé. Verdad que yo siento que, bueno, antes de todo, y usted explica bien y todo eso, pero lo que falta es la práctica, sí. En mi caso. No, y creo que a todos, pero... Pues, como le digo, podría ser que posiblemente, digamos, de que van a avanzar, o sea, es decir, ya revisé porcentajes y he revisado notas. Lo que no les puedo decir es cuándo irían ustedes, porque al final, como le digo, son varios grupos. Bueno, de hecho, hace poco estaba viendo y ellos tienen grupos también que no están dentro de lo que es, digamos, este método. Hay grupos de una hora. Grupos de una hora. Entonces... son, por ejemplo, ahorita solo en listados hay como 20 grupos. That's why I cannot tell you when it's gonna be. Pero si se da la oportunidad y pues nos podemos volver a ver, yo con gusto, ¿ok? La verdad sí, me gustaría. O sea, el proceso ha sido bueno, la verdad. Bueno, a ver qué sucede. No, mira, hay comidita ahí, Brian, o algo. Unas Polaris. Vaya otro para que haya Giovanni, Brian y Carlos Amaya. Y espero me han dejado a mí, si yo no he hecho nada por andar apoyando a Carlos Amaya, me fue mal.
¿Cómo, mire, y cómo le dicen ahí, dice, en la jerga, el profe? El profe. Le ponen un apóstrofe a uno. Hey, dale, el profe. No, ya uno queda marcado donde lo vean. Hey, teacher, hey, el profe. Ya, ya. No, te remote uno. Ya cuando agarran confianza, ni profe le dicen a uno. Y para finales de año dejan de ser los profes. Ok, guys, let me share something that I have here. I'm lost without you. Bye. Aquí está, veamos entonces. Esto es el manual que tenemos, que está ya WH question. Vamos a ver esto rapidito. No, pero esto ya lo hicimos, va. Sí, va. A ver, aquí hay 6 WH question. Escriba al menos 2 en el chat para resolver. Y alguien que le dé contestación a alguna de las que dan sus compañeros, ¿ok? Noemí, por ejemplo, hace una pregunta y alguien le puede contestar. ¿Sí me doy a entender? Hace 2 preguntas y alguien, si quiere, le puede contestar, ¿ok? ¿Sí? Usando las WH questions, vamos a resolver esta hoja. O sea, por ejemplo, yo pregunto, what time do you sleep, por ejemplo, ¿ok? ¿A qué horas te duermes? Ah, what do Jan Ciodalis, what do you, le faltó Dalis, what do you do at work, sería la pregunta. What do you do at work, ¿qué haces en tu trabajo? Vaya, también alguien puede responder alguna de ellas, ¿verdad? Puede tomar la pregunta y puede responderla. When do you take your vacation? Perfecto. When do you take vacations? ¿Cuándo tomas vacaciones? Está bien. What time do you eat lunch? What do you do at work? What does she arrive at office? Ahí le faltó a Amanda what time, quizás para el tipo de pregunta, Amanda. Salvador, esa doble T no va, solo una. I write reports. I write reports, pero solo just one T. I take vacation in November. Perfecto. Vamos. Who do you live with? Ahí, Carlos. Who do you live? Ahí sí ya no lleva Carlos Amaya la lives. El lives solo va cuando el who va a la par, pero en este caso es who do you live with, sin ese. On November, what time do you... Rudy, Chris, Mary, what time do you drink coffee, quizás? ¿A qué horas bebes café? What time do you drink coffee? I eat my lunch at noon. Perfecto, Jacqueline. Vamos, pero también pueden tomar de estas 6 palabras que tenemos aquí. What, when, what, which. Nadie me ha usado which. Pueden, si quieren usarla. What time do you rest? Yancy, ¿a qué horas descansas? Where does this to go? ¿Dónde va esto? ¿El qué, Giovanni? ¿Esto el qué? ¿Esta onda? No sé, no entendí la pregunta. Where does this go? When is your birthday? Perfecto, Brian. At 10, I drink coffee at. Le faltó, Kevin, Adiel, at. Remember, at. Where does this go? Giovanni, todavía sigo sin entender la pregunta. ¿Cómo es? ¿Dónde va este? ¿Qué? Where does... Tal vez, where does this car go? ¿Dónde va este carro? Where does this car go? I drink coffee at 6 o'clock. Muy bien. Where does this car go? Ay, sí. ¿Dónde va este carro? Sorry, don't worry. Está bien, Eduardo, tranquilo. Estamos escribiendo preguntas acá, viendo con el why, which.
who lives in Chalatenango? Hoy sí, Odalis, perfecta pregunta. Why do you study English? Perfecto, Brian. ¿Por qué estudias inglés? Noemí, when do you eat pizza? ¿Cuándo comes pizza? Muy bien. I do invoices. Who lives in Santa Ana City? Perfecto, solo que le faltó el lives, Giovanni. Brenda, aquí me está haciendo una oración. Está bien, solo que le falta esto. I do invoices. Y en todo caso, Brenda, preguntas. Who lives in Santa Ana City? Los pastanecos. Very well. Any other question? Veamos. Why does, which does this cheer like? ¿Qué te parece esta camisa? Where are you? Solo le faltó el now, Brian, para hacer la canción de Nazareth. Where are you now? I need you now. Very good. Eso, Brian, pero ya le dije que le faltó el now. Para que diga, where are you now? What are you doing? Eso, Salvador, ¿qué estás haciendo? What are you doing? Estamos usando nuestra estructura, pero está bien la pregunta. Which is your car? Perfecto, Rosibel, esa pregunta está fantástica para usar el which. El which se usa cuando pregunto, ¿cuál es tu carro? ¿Cuál es la diferencia entonces entre what y which, profesor? Que which es cuando yo ya tengo dos opciones. Por ejemplo, como que yo tuviera un carro azul y un amarillo. Y Rosibel pregunta, which is your car de estos dos? ¿Cuál es tu carro de estos dos? Which is your car? Así se usa, ¿ok? El which, porque el what también puede ser what is your car, ¿cuál es tu carro? Pero la diferencia es que which lo uso cuando ya tengo opciones para elegir. ¿Queda claro? When do you start your class? Aquí hablas muy bien, Noemí. Where do you buy the shoes? Perfecto. Which do you want for your next trip? Perfecto, Amanda. Vamos hablando. Pero what es, en este caso es what. Amanda, what do you want for your next trip? My car is black. Which pants do you like? ¿Cuáles pantalones te gustan? Where do you live? Muy bien, Rudis. Where are you going on the weekend? Oh, my. Very good, Brenda. Estamos pasando a otra estructura, pero está bien. ¿Dónde vas el fin de semana? Cierro. Dejo de compartir. Bien, chicos. Espero que este tema haya quedado claro. Sé que ya algunos hicieron las tareas, pero ya pues hoy tienen que cerrar ya con esas tareas. Ya dije también que tienen que ser muy puntuales, tienen que poner esos puntos, tienen que no olvidarse de quitarle la S cuando es una pregunta en tercera persona, porque les puede aparecer en la plataforma, ¿sí? No le va a poner, aunque la oración les aparezca en presente y les agregue el S al verbo, usted recuérdese que cuando usted lo escribe ya en la pregunta lo tiene que quitar. Igual, ya dije que what y which son iguales. ¿Cuáles? ¿Por qué no se pregunta cuál es tu nombre? Which is your name? Porque what es la pregunta cuando yo no sé. Pero which es la pregunta para cuál de los dos es. Which is your? ¿Cuál es el tuyo? Así como Salvador creo que respondió. Ah, mi carro es azul o mi carro creo que. ¿Por qué? Porque ya tenía yo cuál de los dos, cuál es el tuyo. Pero cuando yo ya tengo dos objetos para elegir. ¿Ok? Any question, guys? ¿Alguna pregunta? ¿Con mi Eduardo no? No. No. Okay, guys. Then, after all, you have to study, please. You have to do your exercises. Okay,
complete your manual. Aquí lo vemos poco, pero mi sugerencia es que usted lo puede imprimir y vaya completando los ejercicios. Le va a servir también. Si no lo quiere imprimir, pues pero en su cuaderno vaya haciendo los ejercicios, vaya viéndolos y háganlos, ¿ok? Then, tomorrow, please don't miss classes. Por favor, no se pierdan las clases. Después del repaso ya viene la siguiente unidad y empezamos ya a abrir nuevos temas. Y eso para que no pierdan la clase y para que... Yo sé que pueden ver el video y les invito a que lo vean, pero no es lo mismo como cuando usted tiene una pregunta y usted la hace aquí en el momento y nosotros con gusto tratamos y aún entre los compañeros, ya cuando están en grupo, explican algunos y terminan de dar detalles. Así es que, ok, if there are no more questions, I don't have anything else, and you can go to your bed, ok? You can close your eyes and go to your bed. Good night, teacher. Good night. Have night. A good dreams, okay? See you tomorrow. Night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Teacher. See you on Tuesday. See you tomorrow. Yeah, see you on Tuesday. What about with Jacqueline? She left. She left. Well, I have to be here. I'm gonna be here. I feel a kind of nobody stayed. Also with words. Let me see some words. Some hard words. Moho, magic power of an action involving magic moho. Let me see. Monogamous, I know what is monogamous. Monstrosity, I know what is monstrosity. Mother in love, motherhood. And it's motherhood, I know it's it. Mourning, I know it's mourning. Motionless, mover, much, mark, MTV. Linking parts of your essay together. It in your sentence structure. Five paragraph essay. Metaphor. What is a metaphor? Very good. Metaphor is very common in English and mother languages. People often think it is a being typical feature of poetry and literature, when in fact many of the unfamiliar words and phrases have metaphorical meanings, although we do not usually realize this when we use them. There are over 40 special boxes in this dictionary that deal with metaphor, and these are listed on the opposite page. Okay. Idioms, no, I mean, how do metaphors work? Every metaphorical word or phrase contains a key idea. This is the connection or similarity between the literal meaning and the metaphorical meaning. Sometimes the same key idea is expressed in several different words and phrases. For example, when we talk about conversation and discussions,
We often use words whose literal meaning are about trips or movement. Let's go back to the to what you were saying earlier. We eventually arrived at a conclusion. The conversation drifted aimlessly. The key idea in this case is that having a conversation is like traveling from one place to another. And many of the words we use to describe conversation express this idea. Once we understand this key metaphorical idea, it is easier to understand and to remember words and phrases used for talking about conversation. This is why metaphor is so important. Metaphors we live by. Good. Computer words. Pragmatics is the story of how people use language to describe the connection between language and human life. An important feature of language is that the meaning of a sentence is more than a combination of the meaning of the word it contains to understand fully. We also use information for the situation where the sentence is used. Let's look at example. Kate is about to go out of her house. Part of reading, spoken discords. Business English.